Elegí este lugar del interior de la República para contarles en qué cosas yo sí creo. Yo sí creo en Uruguay y en nuestra gente. Sí creo que este país tiene todo para volver a ser un ejemplo para el mundo. Un lugar donde todos podamos encontrar nuestra realización y nuestra felicidad. Pero para eso, muchas cosas deben cambiar en serio en Uruguay. Para que este país pueda evolucionar, primero debemos ordenarlo y para eso debe empezar a primar la justicia. Hoy Uruguay está en el pozo que está como consecuencia de 50 años de oscurantismo político. Yo voy a trabajar para que se terminen las mismas personas y las mismas familias en el poder. Voy a trabajar para que nuevos y mejores políticos puedan tomar las riendas de la República. Voy a trabajar para castigar fuertemente a todos los políticos corruptos. Conmigo se acabó la joda. Se acabó el político de por vida calentando el sillón de palacio, viajando por el mundo, haciendo poco y nada y llevándose una pequeña fortuna en el bolsillo. Se, conmigo se acabaron los mil y un privilegios de la clase política. Conmigo se acaba la lista sábana que hace que tú votes por uno y por detrás estás votando un montón de gente que no tenés ni idea quiénes son. Los políticos van a tener que empezar a trabajar para la gente y no para las corporaciones que le bancan la campaña. De hecho yo quiero sacarle poder a los políticos. Quiero horizontalizar el poder. Quiero crear una verdadera democracia entregando derechos políticos a la población. Y les voy a dar solamente tres ejemplos. Quiero que mediante voto electrónico por Internet la gente pueda votar legisladores a mitad de periodo presidencial. Ejemplo número dos. Quiero que la gente por Internet pueda conocer los miembros de la Suprema Corte de Justicia y sea la gente quien los vote. Punto número tres, ejemplo número tres. Quiero que cualquier ciudadano de este país pueda presentar proyectos de ley y la ciudadanía pueda votarlos tres veces por año por internet. Miren, hasta ahora esta clase política corrupta que tenemos en Uruguay solo ha gobernado para los más ricos, para el gran capital. Yo voy a poner en el centro de la atención la felicidad de los uruguayos. Esa. Es mi, ese es mi único norte, ese es el centro de mi ideología política, la felicidad de los uruguayos. Voy a trabajar para que las capas bajas y medias puedan alcanzar una gran calidad de vida. ¿Cómo? Con trabajo. Trabajo. Uruguay debe enfocarse en una sola cosa, generar productos y servicios de máxima calidad mundial. Ese es el rol que debe cumplir Uruguay en el mundo y no otro. Miren, quiero desarrollar todo el país, acabando con el centralismo montevideano. Quiero que cualquier oriental se pueda sentir tentado de vivir en cualquier parte de la República. Y quiero llevar los tres poderes del Estado, judicial, ejecutivo, legislativo, sacarlos de Montevideo y radicarlos en el interior, en el centro del país, en diferentes ubicaciones. Miren. Este país hay que poblarlo. Este es un país vacío. Yo quiero un Uruguay de 6 millones de personas. Sí, Uruguay 6 millones. Que todo aquel que quiera y pueda tener hijos, que los tenga, que el país los va a ayudar. Y quiero que volvamos a ser un país de inmigrantes. Necesitamos traer nueva gente, nueva sangre, nuevas ideas. Quiero poblar el país. Quiero desarrollar las ciudades. Quiero desarrollar la campaña, poblando la campaña, entregando tierras a quien quiera trabajarlas. Pero a quien quiera trabajarlas, se acaba la cultura del araganerismo, la cultura de la vagancia y también la cultura del acomodo. Entre todos, honestamente y trabajando, hombro con hombro, vamos a levantar la República. Pero es fundamental reformar al Estado. El Estado sí o sí debe ser reformado de una vez por todas. El Estado tiene que estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado, porque en el centro debe estar el ciudadano y su felicidad. Por eso me importa sobremanera acabar con el Estado asociado a privados, acabar con el Estado protegiendo, defendiendo intereses privados. Acabar con políticos y puestos medios y altos de empresas públicas asociados de alguna manera a intereses privados. Acabar con la maraña de corrupción que infesta nuestro país. Porque no hay plata para nada porque la plata se la roban. Por eso hay que limpiar de una vez por todas el Estado y acabar con la corrupción. Es esencial y para eso hay que separar los mundos. El Estado haciendo lo que tiene que hacer y de excelente manera. Y el, todo el resto haciéndolo el privado, de excelente manera y con un férreo control del Estado. Y el que pase la línea lo tiene que pagar. Miren, por décadas hemos tenido gobiernos que solo se ocupan de los más fuertes, de los más ricos, de los más grandes, de las grandes superficies. Yo voy a trabajar para que los micro, los pequeños y los medianos empresarios y productores crezcan, se desarrollen. Quiero desarrollar al máximo la capacidad emprendedora de nuestro país, de nuestra gente. Quiero desarrollar la capacidad creativa al máximo de nuestra gente. Quiero que todos puedan encontrar un lugar agradable donde vivir en Uruguay. Quiero que todos sientan que Uruguay te la hace fácil. Quiero que todos entendamos que somos parte de un todo más grande, que el todo nos debe cuidar y como contrapartida cada uno debe cuidar al todo. Como les dije que voy a trabajar para fortalecer, para hacer crecer a los pequeños y medianos empresarios y productores de nuestro país, por supuesto que también me voy a encargar de ayudar a los más débiles, a los asalariados y a los pasivos, para que de una vez por todas Tengan una vida digna y salgan de la miseria y la esclavitud del siglo XXI en la que cientos de miles de compatriotas hoy viven. Y quiero decirles que estoy decidido a que este país vuelva a ser un Uruguay natural y no lo que soy. Uruguay debe ser un país de excelencia, también en la limpieza y pureza de sus recursos naturales. Desarrollo sí, pero desarrollo ecosustentable. Quiero terminar con los agrotóxicos. Quiero acabar con el glifosato y los alimentos transgénicos. Quiero terminar con las plantas de celulosa y la forestación. Quiero que Uruguay se dedique a hacer alimentos de máxima calidad, para nosotros y para el mundo. Quiero que Uruguay sea un referente mundial en desarrollo y uso de energías renovables y quiero que Uruguay tenga el turismo como una de sus grandes puntas de lanza, pero no para desarrollar tres o cuatro puntos, no, quiero que todo Uruguay sea el gran centro turístico del Cono Sur, quiero que toda la región venga a disfrutar de Uruguay y para eso tenemos que desarrollar al máximo esta industria limpia. Algo más. Yo les dije que quiero poblar el país. Entonces me voy a encargar de construir la mejor red de carreteras para que se unan todos los puntos de la República y al mismo tiempo crear una nutrida agenda de actividades artísticas y de entretenimiento todo el año en todo el país. Y algo central. Me voy a encargar Junto a todos los que se sumen para luchar por un poder judicial fuerte e independiente. Es esencial un poder judicial fuerte e independiente en Uruguay. La justicia, si no tenemos justicia, no tenemos nada. Y créanme, hoy no tenemos nada. Cuando tengamos un poder judicial fuerte e independiente, ustedes van a ver en la cárcel al político corrupto. Y devolviendo cada peso que le robó al pueblo. Y para terminar, me voy a encargar de los cinco puntos que todos te dicen que van a hacer, pero ninguno los hace porque no les interesa, porque tienen intereses creados. Punto uno: quiero desarrollar un sistema educativo de excelencia a nivel mundial, en todo el país. Punto número dos. Quiero arreglar el sistema de salud. No puede ser que el que no tiene recursos hoy sufra y sea maltratado. Y el que tiene recursos tenga que esperar meses por un especialista. Y cuando lo atienden, lo atienden cinco minutos y lo echan como un perro para afuera con una recetita de pichicatas en la mano que no te sirve para nada y tu dolor se sigue manteniendo, te siguen postergando. No puede ser. Punto número 3. Viviendas para todos en todo el país. Quiero construir viviendas. Si tú trabajás y querés tener tu techo, vas a poder pagar una cuota y vas a tener tu casita. 4. Trabajo para todos en todo el país. Quiero generar polos de desarrollo en toda la República. Que cada región sea excelente en algo. Para que le pueda dar a su gente trabajo de calidad y bien pago. Y cinco, seguridad. Quiero que este país vuelva a ser seguro y se pueda volver a respirar paz. Conmigo a los delincuentes se les acabó la zafra. A los delincuentes de abajo, pero también a los delincuentes de arriba. Soy Nicolás Álvarez Moya y este es mi compromiso.